El movimiento indígena ecuatoriano ha logrado, creo, una victoria importante con respecto al levantamiento. De hecho, es el primer levantamiento, movilización de tantos días. Fueron 18 días en los cuales el movimiento indígena logró prácticamente paralizar a todo el Ecuador. Y fue un movimiento que además suscitó muchísimos acuerdos, convenios, convergencias, alianzas con otros sectores sociales. Y fue un movimiento que se sintonizó con el sentir de las grandes mayorías. Sobre eso, el movimiento indígena frente a la intransigencia del gobierno y al hecho que se confrontaba a un gobierno con ribetes fascistas, puede afirmarse que se trata de una victoria. Pero habría que matizar para entender en qué significa esa victoria, porque si nosotros nos planteamos la victoria con respecto a los 10 puntos que el movimiento indígena en primera instancia constituyó su plataforma, puede ser que efectivamente haya distancias. El movimiento indígena había pedido una reducción bastante importante de los combustibles, había pedido una renegociación de las deudas, controles de precios, cese de la frontera extractiva en sus territorios, políticas públicas en educación, salud, cese de privatizaciones, etcétera. Pero el gobierno limita, obviamente, esa plataforma a acuerdos muy puntuales. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, en primer lugar, una sociedad movilizada. Tenemos un movimiento indígena que, a pesar de todas las estrategias gubernamentales desde hace varios años por destruirlo, por dividirlo, por fraccionarlo, ahora aparece no dividido, sino más bien fortalecido, aparece sólido, aparece además con una estructura que permite la convergencia del movimiento indígena en una sola plataforma. Podemos ver que ahora convergieron la CONAIE, que es la principal estructura organizativa del movimiento indígena, pero también junto a la CONAIE pudimos ver la FENOSIN, que es la Federación de Campesinos, sobre todo de la pequeña economía campesina, y de la FEINE, que son los indígenas evangélicos. Si bien minoritarios, pero en todo caso siempre habían sido utilizados como contrapunto, como estrategia de división del movimiento indígena. Ahora vemos que las tres fuerzas indígenas aparecen en una sola y sobre todo convergen en reconocer el liderazgo de la CONAIE. Tenemos un liderazgo del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, muy potente. Las imágenes daban cuenta del agradecimiento de la población de las ciudades, sobre todo de la capital de Quito, a Leonidas Issa, un agradecimiento que se expresa además por el compromiso, la generosidad de la población de Quito, especialmente los barrios pobres, con respecto a la CONAIE. Hay muchísimos testimonios que dan cuenta de cómo la población de Quito, de los barrios pobres, se organizó para garantizar la alimentación, para garantizar la seguridad, para fortalecer los relevos de la organización indígena. Lo que sorprende en esta gran movilización es la ausencia de los obreros, la ausencia de los sindicatos, la ausencia de otros partidos políticos. Sorprende porque no acompañaron en estos 18 días más que de forma marginal y de forma personal a la movilización social. Cedieron la conducción estratégica a la organización indígena y no estuvieron, si se quiere, como organizaciones sindicales, gremiales, etcétera, apoyando, marchando con la organización indígena. Pero por otra parte tenemos la reacción de los pobladores de las ciudades. En muchas ciudades el levantamiento fue total. En ciudades como Cuenca, que es la tercera ciudad del país, como Riobamba, que es la quinta ciudad del país, como Azogues, el levantamiento fue absolutamente total y se dio una especie de control territorial. En esas ciudades, quien ejercía el poder realmente fueron las comunidades, fueron las organizaciones comunitarias. En ese sentido, yo pienso que habría que analizar el levantamiento no por la plataforma de los puntos que pudieron haber sido o no negociados con el gobierno, sino por el avance cualitativo de la organización social. Recordemos que además el movimiento indígena había sido muy golpeado por la cooptación desde el poder de su representación parlamentaria. Los asambleístas del movimiento Pachacuti, que supuestamente tenían que estar con el movimiento indígena, finalmente terminaron aliándose con el poder, finalmente terminaron incluso votando por Guillermo Lasso.
En ese sentido, entonces, nosotros podemos apreciar que frente a un sistema político absolutamente autista y que está en contra de la sociedad, tenemos una organización social. Ahora bien, es absolutamente cierto que algunos elementos claves de la acumulación de capital, como por ejemplo los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, no estuvieron en el centro del debate de forma directa. Pero también es absolutamente cierto que los pocos compromisos que el gobierno, al menos, firmó y suscribió, van a ser muy difíciles que se cumplan porque afectan definitivamente a ese modelo neoliberal. Vamos a poner el primer punto de la negociación. El gobierno había suscrito con el Fondo Monetario Internacional una eliminación de todos los subsidios a los combustibles y además había suscrito un decreto ejecutivo para formar un mercado de importación de derivados de combustibles. La idea del gobierno era reemplazar esos combustibles y posibilitar la conformación de un mercado en virtud del cual las empresas privadas utilicen la infraestructura pública para el desarrollo de su modelo de negocios privado en importación de combustibles. Eso se detuvo. Más allá de los 10 centavos, los 15 centavos, etcétera, lo que se detuvo fue un modelo de privatización y de formación de un mercado privado de derivados de combustibles. Es imposible que el gobierno lleve adelante su estrategia de privatizaciones de los hidrocarburos, de la creación de este mercado de hidrocarburos, porque el gobierno además ha eliminado el decreto 95, que era lo que posibilitaba la conformación de ese mercado. En ese sentido, si se quiere, se ha logrado parar una parte del modelo neoliberal, una parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. De otro lado está la expansión de la frontera extractiva y el catastro minero. Hay muchas concesiones que formaban parte de esta apertura del catastro minero y que estaban en territorios indígenas. En la revisión del decreto 151 que daba cabida a esta revisión y apertura del catastro minero se detiene. Ahora bien, no significa que el gobierno vaya a parar el neoliberalismo, el gobierno va a seguir con el neoliberalismo, pero ahora existe un camino recorrido para retomar la lucha. Es decir, no hay que ver a este levantamiento como la conclusión de un proceso de resistencia, sino todo lo contrario, como el inicio de un proceso de resistencias, porque estamos ante un gobierno absolutamente neoliberal, un gobierno además conservador, un gobierno muy, pero muy ultramontano, por así decirlo, por sus ideas católicas de siglo XVIII, etcétera. En consecuencia, al menos lo que los dirigentes, la expresión que han hecho los indígenas, es que este levantamiento se suspende. ¿Qué significa que se suspende? Significa que se pone entre paréntesis, significa que la capacidad organizativa del movimiento indígena está intacta. Y esto también, hay otro aprendizaje y es que los comuneros indígenas ahora supieron defenderse de la represión del gobierno. Nosotros podemos ver que ahora hay un menor número de muertos con respecto a octubre de 2019, un menor número de personas que perdieron los ojos y demás, porque los comuneros vinieron preparados. ¿Cómo vinieron preparados? Vinieron preparados ya no con escudos de cartón, sino con escudos de madera, escudos de metal y con líneas de aprovisionamiento, de relevos y con la capacidad de incidir en puntos estratégicos que no se vio en octubre de 2019. Es decir, aprendieron de octubre de 2019, aprendieron a movilizarse, aprendieron a golpear al poder en los puntos más sensibles. Eso es algo que yo no lo había visto. Yo siempre había visto movilizaciones más espontáneas. Siempre había visto una especie de indignación que salía a la calle y salía a la calle y se demostraba de forma absolutamente espontánea y era objeto muy fácil de la represión. La represión iba y podía, si tú quieres, violentar a las sociedades. Esta vez no se dio eso. Es por eso que la policía en el Ecuador tuvo que atacar barrios, tuvo que atacar territorios donde la gente estaba desprotegida, porque cuando se enfrentaba a la movilización en las ciudades, se encontró con una movilización organizada, una movilización que defendía los cuerpos, que defendía la integridad de las personas. Eso es una cosa que yo no la había visto y que se constituye en un elemento importante en este aprendizaje de resistencia del movimiento social, del movimiento indígena.
Ahora emergemos con un movimiento indígena potente y sobre todo con un liderazgo que no admite discusiones, que es el liderazgo de Leonidas Issa. El gobierno está muy debilitado, incluso hubo un intento de destituir a ese gobierno. ¿Cómo va a hacer un gobierno tan debilitado para avanzar en su programa neoliberal cuando el movimiento indígena puede convocar nuevamente a una movilización y la población va a responder a esa movilización? La población va a decir, bueno, vamos a salir y ahora ha aprendido la población a defenderse. Ha aprendido que si disparan, tiene en este momento estrategias de defensa que le permiten protegerse de la violencia del Estado. En ese sentido, si tomamos en cuenta todos estos elementos, por supuesto que es una victoria contra el neoliberalismo, es una victoria potente, es creo yo, un hecho de los pocos que se han dado en América Latina, porque da cuenta que la lucha no solamente está en los sistemas políticos y en las elecciones, la lucha está en la calle. La lucha tiene que ver con eso que la teoría llama lucha de clases. Ahí se define en esa lucha de clases con consistencia, con liderazgos, con discurso, con proposiciones, se definen, si tú quieres, los contenidos del poder. Obviamente, para el poder van a intentar soslayar y van a intentar reducir el tamaño de esta victoria popular, pero en el caso del Ecuador se está absolutamente claro que es una victoria estratégica, es una victoria importante y que la lucha continúa. Muchísimas gracias.